Amigos, hello, mi gente de video, videazo. Oiga, este video me interesa y me parece brutal. Es una comediante de la vieja guardia española, se llama Amparo Baro. No la hemos reaccionado nunca, acá. Solamente lo vi en los comentarios y lo busqué y dije, bueno, aguanta, piensa como un famoso. ¿Qué tal? Interesante. Maravilloso. Famoso. Uy, yo creo que no habría vida. Ser un famoso, uy. Pero depende de famoso. Difícil. No, famoso de esos, punta así, Cristiano Ronaldo, es difícil. Messi, sí, es difícil. Sí, o sea, famoso así, no sé, Shakira, ese tipo de cosas, sí, es difícil. Es un famosillo ahí que la baja vieja guardia, o sea, actor del país de uno, que no sale del país de uno, pues exacto, sí, de pronto sí. Puede pasar como tranquilo. Es verdad. Entonces, ¿qué? Pues vamos a verlo. ¿Le damos? Vamos a ver de qué trata este monólogo. Go. Y bueno. Amparo Baro. Oye, sí, nunca la hemos traído. ¿Qué tal el efectito? Pues para la gente la aplaude muchísimo, mira. El recibimiento es re épico. Buenas noches. Seguro que alguna vez, cuando han leído una entrevista que le han hecho a un famoso, habrán pensado, menudo impresentable. Bueno, si han leído la última que le han hecho a Paris Hilton y a sus caniches, sabrán de qué hablo. Pero métanse en la piel de un famoso. Métanse en su piel. Bueno, procuren buscar a uno que no se haya estirado la cara para estar más cómodos e intenten pensar como él. Ustedes no lo han experimentado, pero es que una entrevista es uno de los peores momentos por los que debe pasar un famoso durante su vida. Bueno, concretamente es el segundo peor momento, porque el primero es una complementaria de Hacienda. Yo no soporto. Yo sí creo, uy. Y sobre todo esos cuestionarios que te hacen en los dominicales. ¿Saben cuáles digo? Sí, esos que en la primera pregunta pone ¿el mar o la mar? ¿Puede haber una pregunta más chorra? ¿Eh? Bueno, pero parece inocente, pero es que hay que tener cuidado con lo que se dice, ¿eh? Claro. Porque si contestas... ¿El mar? El mar. Yo contestaría el mar. El mar, yo también. No, hay que contestar... ¿La mar? La mar. Y añadir, porque es como una mujer. Y quedarte así un rato mirando al techo como si hubiera una araña. Si te toca un periodista normal, pues nada, no pasa nada. Pero como te toque un periodista poeta, de esos que firman y ponen foto, bueno, ya tiene tema para dos páginas. Absolutamente de acuerdo, Amparo. La mar. Porque es impredecible, porque es amable y arisca a la vez, porque en un momento está en calma y al siguiente es una furia, porque lo mismo te acaricia la piel que intenta arrancártela. Y tú dices, bueno, para, Alberti, para, eso no es una mujer, no señor, eso es un gato cabrón de los que te ataca la atención por el pasillo. Literal, o sea. No, no. Yo estoy harta de esa pregunta. Me parece asquerosa y pedante. Vamos, el día que a mí me pregunten el mar o la mar, voy a contestar el montaña, a ver qué pasa. ¿O no? Aunque hoy en día sería le mar. Es que hay imbéciles. Algo más peligroso que decir las cosas mal. Decirlas despacio. Porque lo habitual es que te corten la frase por cualquier sitio, la ponen de titular y te hunden. Por ejemplo, ¿con quién te gusta pasear? Pues no paseo muy a menudo, pero cuando lo hago me gusta hacerlo con mi perro. Y luego... Un gusto hacerlo. Te encuentras con el titular de la entrevista. Lo hace con su perro. Amparo Baró. Le gusta hacerlo con su perro.
Me gusta hacerlo con mi perro. Bueno, hay que tener paciencia. Pero bueno, vamos a ver. He hablado de reconstruir Bosnia, de la condonación de la deuda a los países pobres. Le he abierto mi casa y mi alma al periodista. Le he enseñado mi caja de fotos. Y el titular es: me gusta hacerlo con mi perro. Bueno, vete ahora persona a persona a decirles pasear, pasear. Es que lo que me gusta es pasear. Bueno, no, no hay nada que hacer. Y lo peor no es lo que piense la gente, sino que no se te vuelve a acercar un perro. Es que es complicado cuando se salen las cosas de contexto. Bueno, y luego están las preguntas. Díganos a nosotros que trabajamos en el medio en ese tema de no sé cómo se llama, nuestra industria publicitaria y todo, y usted dice algo que no quiere decir, que lo pensó pero dijo otra cosa y no, maestro, ya se saca de contexto, difícil. Es así. Sí, esas que en vez de hacerte una entrevista parece que estás pidiendo plaza para un psiquiátrico. Esto, un lugar para perderte. Yo, sin dudarlo, la circunvalación de Vitoria. ¿Qué libro te llevarías a una isla desierta? Pues uno que se coma. Uno de jamón York. Bueno, y el asunto de las islas desiertas. Que es que los periodistas tienen que estar muy agradecidos a las islas desiertas. Porque cuando no se les ocurre nada, pues siempre te hacen la misma pregunta. ¿Con quién te irías a una isla desierta? Pues mira, yo me llevaría al dueño de Zara y pediría rescate. Está bien. En fin, que lo de las entrevistas es muy raro. En otras ocasiones, pues sí te dejan hablar, pero no quieren conocerte. Directamente lo que quieren es enterrarte. Por ejemplo, Amparo, ¿cómo te gustaría ser recordada? Allí, pues nada, respiras hondo e intentas ser comprensiva. Pues no sé, quizá como la mujer sencilla y cercana que te partió la cabeza con la silla. Vale. Bueno, y las entrevistas en televisión no son mejores, ¿eh? Ahora tienen la manía de obligarte a hacer todo lo que hace tu personaje. Vamos a ver, tienen a Fernando Alonso y le piden que se suba a un car. Tienen al doctor House y le piden que haga una autopsia. Tienen a Carlos Fabra y le piden que elija un décimo de lotería. Bueno, Yo personalmente, desde que hice Siete Vidas, tengo que andar dando collejas a todos los presentadores. Es verdad. Es cierto. Creo que soy la única actriz de este país que ha salido a torta limpia de todos los platós y no ha pisado un juzgado. Ah, y lo confieso. Torta limpia. A veces las doy con ganas. Sí. Sí, es verdad. Como que se nota que pega cachetadas. Así duro. Que, para sobrevivir a las entrevistas, ajá, los famosos tenemos ya respuestas comodín. ¿What? Por ejemplo, si os fijáis, los actores siempre decimos lo mismo en los estrenos. ¡Ay! Estoy absolutamente feliz de haber trabajado con este director. O, bueno, no es porque estén aquí a mi lado, pero es que es un equipo estupendo. O, desde que leí el guión,
supe que aquel papel era para mí. Luego se lo dieron a Lola Herrera y yo hice de criada graciosa. Un momento. Que aprovecho que estoy aquí hoy para decirlo. Es absolutamente falso que entre los actores haya envidia. Lo que hay es odio. Lo que hay es odio. Cierto. Así que yo ya llevo muchos años sin preocuparme de lo que digan de mí o lo que me pregunten. Si hago memoria, son tantos años como llevo teniendo licencia de armas. Así que cuando me llaman para hacerme una entrevista, procuro valorar los pros y los contras. Bueno, salvo si me llaman para ofrecerme la portada de Interview. Entonces digo que sí, que sí. Que sí, que estoy completamente segura de que se han equivocado. Oye, qué güey. Amparo Baro. Amparo Baro, según lo que habló, o sea, por lo que habló ella tiene que ser actriz. También es actriz. Sí, y es una actriz, exacto, exacto. Aparentemente. Oye, nada mal, nada mal. No, súper bien, me gustó muchísimo la. Y fue por una recomendación, obviamente, que le dejaron ahí en el canal. Pues me gustó mucho Amparo Baro. Si quieres saber algo más de ella, para traerla, porque me parece muy, muy buena. Sí, estuvo bien, estuvo bien. Sí, estuvo chévere el monólogo que hizo, está muy bacana. Amiguísimos, pues nada, gracias por vernos, se les quiero un montón, déjenos likes, comentarios, coméntenos. Y bueno, hablamos en el próximo video, chicos. Chaísimos.